It's the kind of beat that go. Tenemos que irnos, vámonos, vámonos, vámonos. Deja el arma, amigo. Créeme, no tengo humor para generar problemas aquí. Bueno, creo que es mejor que te vayas. Bueno, Nico, ¿qué te cuentas? Nada, aquí. Parece que esto apesta a humo. ¿No lo notas? Pues cuando hacemos fiesta en casa no sobrevives entonces. Pero si es muy pequeña. Pequeña pero juguetona. La casa, mal pensado. ¿Y qué pasó con Héctor? Me dijo que tenía trabajo que hacer, por lo que me dejó solo con el marrón. ¿Qué marrón? El de llevarle una cosa a John. ¿John? ¿Quién es ese? Un subnormal. Lleva atormentándonos mucho tiempo desde que trabajamos para él. Bueno, pues ese John... hay que conocerle, ¿no? No, Nico. No intentes nada. Tiene dominado a todo el barrio de Jefferson. Entonces hay que irse con mucho cuidado. Y por cierto, Happy, ¿qué hora es? Déjame ver... Mierda, llegamos tarde. Venga, Nico, vamos a por el coche. Sube. ¿Con quién conduces, tú o yo? Yo, tío, yo. Vale, ven. Esto no es nada, en días de fiesta sé que se lo montan bien. Pero vamos, sígueme que nos están esperando. Vaya, pero mira quién está aquí, Happy el Tardón. Buenos días, John. Ahórratelos, este día es una mierda y no me gusta nada de nada esperar. Pero parece que tienes un nuevo amigo. ¿Qué pasó con Héctor? ¿Se cansó de chuparte de la pija? Lo siento, en serio. No me valen disculpas. A llorar a casa.
Vas a aprender de modales cuando te pegue un tiro entre ceja y ceja. O mejor, te partimos las piernas. ¿Qué eliges? De veras, tío, lo siento. Venga, mejor el tiro entre ceja y ceja. Joder, es una broma. Tenías que haberte visto. ¿En serio? Madre mía, cómo estabais de acojonados. Teníais que veros. Joder, pedazo de cabrón. Vaya susto que me has metido. Bueno, quiero haceros un pequeño encargo. Hay una casa en otro barrio. Lo que quiero que hagáis es emboscar a una persona que me amenazó públicamente. ¿Qué te dijo? Dijo que quemaría mi barrio y mis coches. Wow. Vale, ¿y qué ganamos? 1000 euros cada uno. Acepto. Por cierto, ¿visteis la noticia del avión que explotó en un aeropuerto? No, pues. Justo cuando despegaba, explotó y tenía más de 20 personas importantes. Economistas, ejecutivos... ¿Qué les den, putos corruptos? Una cosa, tu acompañante... ¿Es hombre o mujer? Es mi mamasito, y es mujer. Bueno, vale, lo que tú digas, ¿no? Bueno, los 1000 euros lloven, así que a trabajar, venga. Bueno, Happy, vamos al coche, venga. Por cierto, ¿dónde hay que ir? A donde sea.